El que les habla en nombre del Club Deportivo Once Pirata, en nombre de la directiva, y sinceramente me siento muy orgulloso de sentirnos tan arropados con tanta gente aquí hoy. El año pasado éramos la mitad, este año hemos doblado a los que nos han venido a visitar hoy, y la verdad que es porque nos ha hecho bien. Estoy muy orgulloso de lo que se ha hecho. Agradecerle a autoridades, empresarios que se encuentran aquí en este momento, el que hayan asistido hoy aquí a este arranque de campeonato para nosotros, para el Club Deportivo Once Pirata, para esta Junta General, Reunión General. Como bien les digo, contentísimo de ver tanta gente aquí hoy. Y esperemos explicarles bien lo de la próxima esta campaña que ahora comienza dentro de poco, explicarles el proyecto que tenemos con vista a la próxima temporada. Uno de ellos es ampliar, hacer más categorías, ya que este año solo hemos hecho tres. Este año pasado hemos hecho solo tres categorías porque la economía así lo manda o lo mandaba, y hemos hecho un buen papel en las tres categorías que hemos sacado el año pasado. Y este año es un nuevo proyecto, porque cada año lo es, porque cada año se te rodea de gente como la que, gracias a Dios, estamos aquí sentados en esta mesa, gente trabajadora, gente que lucha por el club. Es un orgullo estar aquí con ellos. Y cada año es una ilusión nueva y un proyecto nuevo, y este año esperamos hacerlo, si cabe, mejor que el año pasado. Ahora, aquí tenemos al presidente de honor de este club y fundador, don Roberto Hernández Illada. Quisiera que le dirigiese a todos vosotros unas palabritas. Buenas palabras, Roberto. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Me han metido en este lío que yo ya estoy viejo para las cosotes, pero estoy aquí porque soy el fundador del Once Pirata, concretamente el 28 de mayo de 1949. Tenía yo 18 años y ahí seguí hasta que me casé en 1960.
Vive el Norte con el deporte, aquí en el Puerto de la Cruz, con nuestro querido amigo Andrés Cau, gran luchador y trabajador por el deporte aquí en este puerto, que bastante falta que nos hace para que estos chicos, niños, mujeres, entiendan, nos sintamos bien. Andrés, la verdad que me he emocionado, sinceramente, con esta fiesta, esta presentación de la directiva, y bueno, y con detalles de varios empresarios que han tenido el honor, y la verdad que emocionante, bueno, ha sido todo. Gracias a Dios hemos tenido un buen apoyo por parte del empresariado portugués, ya que debido a la crisis que estamos pasando ahora mismo, no tenemos solución de ningún tipo, porque claro, pues tiene un poco de lo que es el marco de asuntos sociales, que es lo principal, sin duda alguna, pero sí es verdad que el ayuntamiento nos deja trabajar y hacemos cositas, y luego, ya les digo, el apoyo del empresariado es muy importante. Hoy hemos tenido, gracias a Dios, la gran suerte de tener con nosotros a
a don Fernando y a doña Ángela, que nos van a patrocinar con más de nuestros patrocinadores oficiales, ya a día de hoy ya están confirmados, y nos van a comprar todo lo que es el tema de la equipación de toda la cadena que tenemos hoy en día en el circuito, de lo cual nos sentimos muy orgullosos. Para nosotros ha sido una gran sorpresa, y yo he sido el primero en emocionarme, porque no lo esperaba. Bueno, Andrés, parece que tenemos muchas cosas que hacer, ¿no? ¿Eh? Sí, hay cosas interesantes. Sí. Vamos a tener en el mes de agosto, día 16, 17, 18... como un parque infantil, pues, ¿sí? En la Plaza de Europa, con actuaciones, castillos inflables, diferentes juegos, cursos de skate, ping-pong, petanca, en fin, hay una cantidad de actividades increíbles que ya las haremos públicas en cartelería, por internet, por Facebook, ya las pondremos todo, y por medio de vosotros, si lo quieren. Y todo esto para ayudar a Once Pirata, evidentemente, a esta juventud que tenemos, que por los motivos que son no tienen para pagar sus cuotas. En fin, está la cosa un poquito delicada para todos, y es verdad que yo soy incapaz de decir a un cliente no juega si no me paga la cuota. Entonces, por lo tanto, tenemos que hacer este tipo de cosas, actividades que el Ayuntamiento nos permite hacerlas para poder recoger fondos, y hasta ahora nos ha ido bien, y ahí podemos continuar con la misma línea y que nos siga yendo tal como ahora, por lo menos. Pues sigue así, Andrés, porque la verdad es que eres un caballero, eres una buena persona y te queremos. Vale. Gracias a Dios, mejor no puedo ser, pero soy como soy. Y lo que me gusta es trabajar y hacer cositas, y sobre todo ayudar a nuestra juventud y ayudar a nuestra gente, que bastante falta les hace. Y si puedo ayudar, pues ahí estoy. Soy el primero. Gracias, Andrés. Muchísimas gracias a ustedes. De parte de Viva el Norte, que tengas buena suerte, seguro que lo vas a tener. Y Viva el Norte, que deseo muchísima suerte, porque hacen cosas muy bien. Y lo sigo bastante. Y se lo merece. Muchísimas gracias.